ha demostrado mucho. Pero para nadie es un secreto también que los números dejan algún beneficio. Este revuelo que hay con Rochi, Anuel y toda esa camada de exponentes urbanos, el cual se está aprovechando, vamos a decirlo así, ¿no te interesa a ti, no le ha buscado el lado o no te han ellos tocado puertas para que tú seas parte de esta fiebre que hay con estos jóvenes de ahora, Yomel, Rochi, Buloba, esa generación? Yo compartí ya canciones con ellos, de hecho, algunos que me llamaron para formar parte, fue cuando hice la nueva versión de Tu Cogea, y estuvo Yomel, estuvo La Perversa, El Fecho, El Troteado, Químico. Hubieron otros que me llamaron, pero me pedían que sacara a fulano, porque yo, si fulano está en la canción, no. Entonces, como yo no cojo chip de nadie, ni nada por el estilo, no le hice caso. Realmente ese movimiento está interesante, y le aplaudo el atrevimiento y lo decidido, y que han tenido que partir brazos para conseguir un lugar en una industria tan difícil. Imagina un país como el que vivimos, tú sabes que no existe la cultura de llevar una estructura musical, ya tú sabes, al pie de la letra, que aquí habemos cantantes, porque no me voy a excluir, habemos cantantes que somos managers, que somos promotores, que somos booking y toda esa vaina. Entonces, para mí, más que un orgullo, siento orgullo por cada uno de esos chamacos. No es lo que me interesa en este momento. Realmente yo pienso primero en los hijos míos. Hay cosas que no me gustan las redes sociales. Hay cosas que esta nueva generación hace que yo no me atrevería a hacer ni loco. ¿Tú entiendes? Y se lo respeto porque le funciona y con eso consiguen el pan para llevar a su casa. Y eso es merecedor de que uno se lo reconozca. Pero por el momento, yo estoy bien como estoy. Siempre abierto a las posibilidades. Y si respetan mi punto de vista. Yo me lo te quiero ir para el otro amigo. ¿Y por qué te paraste? Yo sé que algunos de ustedes van para allá.